Oye, a ver, entonces íbamos a regresar a las telenovelas. Ajá. Tengo entendido que la primera vez que hiciste una telenovela dijiste, sí, sí es hacer telenovelas para aprovechar la oportunidad, pero que nunca habías hecho. Nunca, mira. ¿Cómo lo resolviste? Mira, yo en el 2004, teniendo en Puerto Rico todo, personal y profesionalmente, me empiezan a buscar, ya habían varios avisos de que me querían buscar para que viniera a hacer novelas a Estados Unidos, México, para salir de Puerto Rico. Yo decía, pero si yo estoy bien aquí, o sea, ¿para qué yo voy a querer emprender una carrera nueva fuera de aquí? No, sí, pero tú puedes, tienes todo el look. Ya yo había hecho películas en Puerto Rico, muchísimo teatro, y tenía una manager que me dice, quiero manejarte y quiero que vayas conmigo a Miami, y empecemos tu carrera porque vas a convertirte en un actor internacional. Se llamaba Roxana Rotundo. Y yo le digo, Roxana, pero mira, fue a Puerto Rico a verme y le digo, mira, esta es mi vida. O sea, yo, ¿estás segura? Me dice, segurísima. Y entonces eso conlleva yo vender, era irme y dejar todo. Uh-huh. Y entonces, bueno, lo decidí, sí, vamos, vendí mi restaurante, vendí mi cerré el negocio. Porque yo quería irme sin dejar como cosas ahí, porque si no, entonces era como que nunca me iba a desprender. Tomo la decisión y me voy a Miami. Llego a Miami y yo sí tenía un book así, Jordi, gordísimo de todas las cosas que yo había hecho en casi 15 años. Mis obras de teatro, todas las campañas, las películas que había hecho, todo en Puerto Rico, ¿no? El Record Guinness, los programas de televisión. Y llego a Miami, empezó a tocar puertas y nadie me conocía. Le digo, no, pero yo hice todo, sí, pero es que no, también tenía un problema con el acento bien heavy porque era muy puertorriqueño, muy caribeño. Sí, pero tienes que tener acento más neutro. Sí, pero es que yo hice esto y esto, no, por eso aquí no cuenta. Aquí, entonces era como, fue como un golpe durísimo. Y sí, porque ya. Mejor me regreso allá. Como muchas veces le pasa a nuestro compañero cuando se van a Hollywood, que puedes tener una carrera aquí, pero llegas allá y te dicen, no, pero... Sí, es empezar de cero. Vale lo que hayas hecho ya. Y yo decía, no, pero yo, para eso me regreso a Puerto Rico. Prefiero regresar a Puerto Rico porque ya yo tengo mi nombre y tengo, claro, una posición. Bueno, corte a, fui 3-4 meses, iba a casting y me decían que no. Fui a Telemundo, fui a cosas en Univision. En aquel entonces era Venevisión. Y yo a los 3 meses yo le digo a mi manager, le digo, ¿sabes qué? Yo... No, o sea, no me hace sentido. No está funcionando esto. Y económicamente no, para mí no era un problema. Bueno, me dice, bueno, si te quieres regresar no pasa nada. Pero me dice, tengo que ir a Venezuela la semana que viene. Y me gustaría ir y presentarte en Radio Caracas. Vamos, porque yo tengo que ir a hacer unas cosas allá. Dame una última oportunidad. Corte A, vamos a Venezuela. Llegamos a Venezuela y se siente ahí con el presidente de la parte de novelas. Y le dice, bueno, te presento a Julián, es un actor puertorriqueño. Y ya yo sabía, como me habían dicho que si yo no había hecho novela, pues era como muy difícil. ¿Y ha hecho novela? Yo sí, en Puerto Rico hice una llamada Tres Destinos, mentira, o sea, me tiré dos o tres nombres. Y de repente el tipo se me queda mirando a los 5 minutos, se me queda mirando así. Y me dice, yo dije, no, este me va a mandar al carajo. Se me queda mirando y me dice, creo que tengo la solución. ¿Te podrías quedar aquí? Y yo, como en Venezuela, bueno, sí. Me dice, agarra el teléfono y llama a la escritora, le dice, de la novela. Tengo la solución para la novela de las 9 de la noche. Termino esta reunión y te llamo. Va, corta. Me dice, empiezas el lunes con nosotros en la novela de las 9 de la noche. Es una novela que acaba de arrancar hace 3-4 semanas, pero no me está funcionando. El protagonista, que era Winston Vallenilla, que hoy es una persona bastante odiada en Venezuela, y necesito que entre alguien a moverle el piso a la pareja protagónica con María Elena González. Corte A, empiezo a hacer la novela, y la novela pues empieza a subir de rating, empieza a funcionar, y en Miami, donde había ido yo 6 veces a Venevisión, me ven y me ve el escritor Alberto
Alberto Gómez. No, claro, pero es un paréntesis. ¿Y cómo empezaste a hacer la novela? O sea, habías hecho una novela y de repente llegas al set. Claro, y... tenía una base de teatro, sí, y de cine, había, claro, hecho unas cositas, pero no el ritmo de novela ni nada. Y me acuerdo que le dije a Marianela, que es la protagonista, que hoy es una gran amiga, el primer día le dije, necesito que me ayudes porque yo es mi primera vez. O sea, aquí se puso blanca porque ya dije, me van a traer un actor internacional que va a arreglar el problema y me traen un tipo que... Pero así en secretito. Así, de que, así el primer día, la primera escena, dije, Marianela, yo, esta es mi primera novela, así que... Ayúdame. Y la caí en gracia y me ayudó. Y bueno, hicimos una pareja hermosa, ¿no? Y sí te dijo, aquí, hazte, sí, por acá. Sí, sí, pero yo ahora me acuerdo que se le desfiguró la cara. Corte A, bueno, funcionó la novela y en Venevisión, donde me habían dicho que no... Me llama mi manager y me dice, adivina que donde te decían que no, porque en Venezuela Venevisión y Radio Caracas es como decir Televisa y Azteca. Y los de Venevisión vieron el fenómeno que se había convertido el personaje. Y me dicen, arranco una novela y quieren que estés en la novela. ¿Cómo? Pero si ellos siempre habían dicho que no, que si no me conocía. Ya la cerré. Empieza, ponle, en 2 semanas. Wow. Y era una novela que se convirtió en un éxito que se llamaba Acorralada, donde estaba David Cepeda, William Levy, Jorge Luis Pila, estaba yo. O sea, éramos como 6 que después de todos de ahí salimos a protagonizar. O sea, la novela se fue un suceso en Estados Unidos, ajá, en España, en todos lados. Y bueno, y de ahí, de esa novela, me voy a Perú, me llevan a Perú a protagonizar, después me llevan a Colombia. Y me llama Carla Estrada. Mi sueño era, mi norte y mi sueño era llegar a México. Claro. Como todos los actores internacionales, o sea, extranjeros. Queremos crear una carrera internacional en México. Tienes que llegar a México. Y imagínate, me llama Carla para hacer Pasión. Y yo estaba haciendo otra novela. Pues yo no paré de trabajar después de eso. Y hago, le dije a mi manager, que en aquel entonces ya era Joe Bonilla. Me imagino que conoces, sí, a Joe. Sí, perfecto. Un gran manager. Y a quien también siempre le respeto y le agradezco mucho el haberme traído. Y no se pudo, yo me quería matar porque estaba en una novela de Venevisión y decía, no, la entrada a México. Y me dice, no te preocupes que va a haber otra oportunidad. Bueno, pasa el tiempo y era una novela de Carla Estrada. Carla Estrada no se había visto en esta novela en Venevisión. Okay. Y Pasión era de Carla Estrada. Y después pasa como un año y me llama y me dice, Julián, te vuelve a llamar Carla Estrada. Quiere que hagas un personaje en Sortilegio. Ah, claro. Uh-huh. Ahí y también fue cuando llegó William Levy, ¿no? William, sí. William ya había llegado para otra, una que hizo con Maite, no me acuerdo. Cuidado con el Ángel. Entonces ahí estaba William, estaba yo, estaba David Cepeda, estaban casi el casting de aquella novela. Y estaba también Gabriel Soto. No era el encaso, que se convirtió en una de las novelas más importantes, claro, de mi vida. Y llego a México, me siento con la señora Carla Estrada, yo nerviosísimo, y me trae la oportunidad. Habían pasado ya como 3 años desde lo de Venezuela y ya había trabajado muchísimo en muchos sitios, o sea, ya tenía bastante cancha. Y me dice ella, tengo un personaje para ti que se lo he ofrecido, te voy a ser súper sincera, se lo he ofrecido a otros actores, pero nadie lo quiere agarrar. Y yo lo que me pidiera, o sea, lo que me pidiera Carla... Lo ibas a hacer, claro, a México, tal. A Estrada, 9 de la noche, directo a 9 de la noche. Y me explica que es un personaje que muy pocas veces se toca en la televisión mexicana, que era un joven que era bisexual y que tenía una doble vida con una mujer y un hombre. Y que ella lo quería tocar por primera vez en la televisión, pero que pues muchos actores no se habían atrevido. Y yo, señora Carla, lo que usted me diga, que hay que hacer, ¿no? Y era un personaje bastante complicado porque pues también era mi entrada llegar de repente y tocar ese tema. Sí, pero si era entrar muy arriesgado. Ella tiene ese tacto y siempre lo ha tenido de cómo manejar esos temas y me dijo, mira, esto es un macho. Y ese era un personaje muy masculino. Sí, muy masculino. Y eso fue un éxito. O sea, eso fue mi gran entrada, que pudo haber sido también peligroso porque... Era un personaje delicado y gracias a Dios ya después de eso no paré. O sea, llegué a mis 38 años. O sea, yo llego a México a mis 38 años, en el 2008. Y era lo que y ahí mi carrera, eso es lo que te quería decir, que hay gente que nos ve que a veces dice, no, pero yo tengo un compañero que el otro día me dice a los 24, tiene 24 años, me dice, no, es que todavía no me han dado la oportunidad. Y le empiezo a contar mi cuenta, le digo, mira, yo llegué a México a los 38. Pareciera que llevo más tiempo en México por la cantidad de cosas que he hecho, ¿entiendes? Sí, porque no has parado. No he parado de trabajar. Pero fíjate que siempre lo cuento como... Y me gusta contarlo porque hay mucha gente que a veces pierde las esperanzas por la edad, ¿no? Y yo hoy a mis 51 años todavía siento
y estoy segurísimo que me faltan muchísimas cosas por hacer como a ti, ¿no? Entonces, que nunca pierdan las esperanzas, que siempre se puede. Y bueno, agradecido también no solamente de Carla, sino de todos los productores con los que he tenido la oportunidad de trabajar aquí en México.